a tener que realizar otra vez la elección. Se va a tener que hacer una elección extraordinaria allá en Tlaquepaque. Así lo anuncia Reyes Rodríguez Mondragón. De varios minutos que transgreden, ayer se transgredía este derecho a la igualdad en condiciones libres de violencia. Hoy lo que estamos observando es una transgresión al artículo 40 constitucional, al artículo 130 constitucional y a la veda electoral, es decir, a la prohibición para que se emita propaganda proselitista en los días de reflexión y en la jornada electoral. Entonces, son bienes jurídicos distintos, valores, principios distintos. Ellos se enmarcan en la obligación constitucional que tienen las autoridades electorales de garantizar equidad en un sentido amplio. Yo aquí enfatizo que se trata de integridad en los resultados y que fue desbalanceada por este actor externo que además tiene prohibiciones constitucionales por su calidad de religioso y por estas protecciones o garantías que están previstas constitucional y legalmente para la contienda entre partidos políticos y candidaturas. Entonces, no es, vamos, se trata de, como he dicho, violaciones graves. En ese sentido, metodológicamente, es comparable la lógica, la racionalidad jurídica con la que se abordan las nulidades como la de ayer. Y en relación con, me refería a la prueba contextual, porque es lo que nos da un estándar tratándose de violaciones constitucionales, y ayer permitió anular casillas, permitió anular aquellos en donde había indicios y pruebas que alteraron razonablemente, presuntamente, la libertad de voto y se anularon en 4 municipios. Aquí estamos hablando de un municipio, con esta diferencia de votos de 2,529 entre el primer y segundo lugar. Ayer hablábamos. Bueno, pues ahí está Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente, dando su opinión acerca de por qué debería de anularse, y así será. Se anula la elección en Tlaquepaque y el triunfo de Movimiento Ciudadano se echa atrás. El tribunal anula la elección con 4 votos a favor, 3 en contra, debido a las violaciones graves, con esta intervención que le voy a presentar en plena veda electoral del arzobispo emérito cardenal Juan Sandoval Íñiguez a través de un video en redes sociales. La diferencia entre Movimiento Ciudadano y Morena fue de 1.29% y ya se pronunció también Mario Delgado. Vamos a ganar Tlaquepaque, Jalisco. Se hace justicia para nuestro candidato Alberto Maldonado y se repetirá la elección. Todo por este mensaje de Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo, el cardenal allá en Guadalajara. Mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar a los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada. Muy dañada. Pero hágame usted el favor, y no lo voy a poner completo este mensaje, pero el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, antes de las elecciones, advirtiendo no votar por Morena porque se viene la dictadura, dice, porque se viene el comunismo, socialismo, anda muy confundido, no sabe si es comunismo o es socialismo. Ve nada más.
y desde la Iglesia Católica, desde las más altas esferas de la Iglesia Católica. No sorprende de Juan Sandoval Íñiguez, aquel que departía con Emilio González en diferentes fiestas y a punta de tequilazos le daban sus chequezotes del gobierno panista de Jalisco en ese entonces. Pero de ahí, no, perdió el piso. Y que Dios lo perdone por tantas suatadas, suatadas quiere decir pendejadas en sonorense, tantas suatadas que dice Juan Sandoval Íñiguez. Qué bueno que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones en Tlaquepaque y que venga nuevamente una elección extraordinaria, pero con piso parejo. Amén. Entendió el que entendió.